No te pierdas nuestras alertas gratuitas, análisis de Bitcoin y de las principales criptomonedas, noticias y mucho más. Sumate a la comunidad de CryptoTraining Inteligente con el link que te dejamos en la descripción de este video. ¿Vos crees, como dicen algunos analistas políticos, que el voto rebelde se fue un sector de la derecha como Milley, Spert o López Murphy? ¿O no, es un yo... voto muy sesgado, opositor neto al gobierno? A ver, digo, si uno ve el, el, la composición de, del voto. De Milei, por ejemplo, gran parte es base de, de, de electoral de Juntos del Macrismo que se radicalizó, y otra parte es gente que también eh, eh, quizás este, para mí, ¿no? con, con cierta confusión o, o que lo atrae, le atrae el discurso contra los políticos, ¿no? es decir, contra los responsables de, de esta situación, pero que esconde, esconde, y miremos Pandora Paper, ¿no? esconde el discurso de Milei a los verdaderos dueños del país. ¿no? Que son es los decir, Pandora Papers. Claro, es decir, él este, apunta simplemente al, a la casta política, es decir, pero no a los que están detrás, que son los dueños del país que se fugan. Bueno, los datos de Pandora Papers dice que, y de otros especialistas que, que, que han hecho análisis a partir de esto, que Argentina este, elude y evade el impuesto, los millonarios y grandes empresarios. Eh, un piso de 2.600 millones, creo, de, de dólares, pero podrían ser 18.000 millones de dólares por año, ¿no? uh -huh. lo que equivale aproximadamente, por ejemplo, a lo que cuesta urbanizar todos los barrios populares de la Argentina. ¿no? Hola, Nicolás. Es una situación, digo, este, me parece que hay que tener en cuenta esto, no apuntar a esos verdaderos dueños del país, que el gobierno le ha dado una, dos medidas de las nuevas medidas que ha dado, una este, eh, al, al campo, con beneficios este, en impuesto a las ganancias, etcétera Lo contrario, es decir, a lo que se debería hacer, ¿no? afectar los intereses de los grandes eh, grupos empresarios del Agropower, se los beneficia con esta medida que dio Julián Domínguez. Y después, bueno, también la medida este, en favor de, de las automotrices, ¿no? con la posibilidad de tener menos retenciones, y ni hablar de... Este, bueno, la, la, lo que se viene planteando de, de reforma laboral por parte de la derecha, pero, digo, ojo, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral que nosotros planteamos, frente a aquellos que dicen una reforma regresiva para esclavizar a los trabajadores, nosotros decimos reducción de la jornada laboral para repartir las horas de trabajo y generar empleo genuino y combatir la desocupación de verdad. El economista de la izquierda diario, Pablo Anino, hizo un estudio que si se redujera la jornada y se repartieran las horas de trabajo, solo tomando las grandes empresas en la Argentina, se podrían crear más de 900.000 puestos de trabajo, cerca de un millón de puestos de trabajo genuino. Para eso, obviamente, hay que generar un gran movimiento de lucha de la clase trabajadora como el que conquistó las ocho horas.